Well, let's start with our first topic, that is greetings. Remember that greetings are saludos in Spanish. So, ways of greeting someone when you arrive a place. There are many ways of saying hello when you arrive to a place. The most common ones you have, hello. Hi, it's the same. You are saying hola. Or good morning, good afternoon, good evening, the ones that we discussed in the previous video, okay? And then you have good night. Remember that good night, I explained that we can use it when we leave a place and the idea is to say goodbye and go to bed, yes? And now we have this question, how are you? That could be used in informal and formal situations. And with this question, you are asking the other people to say, to tell you how they feel, okay? If they are okay, if they are very well, etc., etc. These questions can be done in very different ways. For instance, you can say, how are you doing? And it's an informal way of asking how are you, or you can say how it's going, and it's also informal, or in a formal way you say how do you do. Okay, well, let's concentrate or let's focus on these ones, the way that we can answer these questions. Okay, let's move on to the other part. Bien. Greetings, saludos, ¿sí? Previamente en el video anterior ya vimos estos, que les expliqué cada una de sus funciones, que los usamos cuando llegamos a algún lugar, dependiendo de la parte del día, vamos a usar good morning, good afternoon o good evening. Saben que good night se lo utiliza para cuando uno ya se va de algún lugar con la intención de ir a dormir, ¿sí? Hello and hi, los más comunes que podemos usar, saben muy bien que cualquiera de los dos se los utiliza para decir hola, solo que hello es más formal que hi, ¿sí? Bien, nos vamos a concentrar en estas preguntitas, que cualquiera de estas tres es lo mismo cuando hablamos de preguntar. Perdón, estas tres. Cuando hablamos de preguntar cómo estás, es lo mismo. How are you doing? How are you? How are you doing? How it's going? Estamos preguntando luego del saludo inicial que decimos hello, good morning, siempre decimos cómo estás. ¿Sí? Preguntamos a la otra persona cómo estás, cómo te está yendo. Entonces, y hay formas de responder a esas preguntas que lo vamos a ver. Este de acá abajo, que es muy formal, how do you do, es parecido, ¿qué tal? O sea, ¿cómo estás? Y generalmente se contesta igual, how do you do, ¿sí? O sea, no varía en esa parte. Ahora vamos a ver en la otra parte estos, ¿sí? ¿Cómo respondemos a cualquiera de estas preguntitas que significa lo mismo y van a poder ver otras? Otras formas también de preguntar cómo estás, ¿sí? Ok, let's move on. Ok, here you have. How are you? How are you doing? Also, you can ask, how are things? How's everything? How is it going? It's the short form of how is it going? And, well, how do you do? Yes? So, when you are well, when you're okay, when you feel that you are fine, you can answer in these ways. I feel great, very well, thank you, fine, thank you, I'm okay, all right, couldn't be better, sorry, couldn't be better, excellent, not bad, can't complain. When you feel okay, when you feel you are unwell, that is to say that you don't feel quite well, you are going to say not too good, not so great, a little bit under the weather. I am poorly, I am tired, I feel awful, a bit better. So, bien,
Acá tenemos los saludos de las preguntitas que vimos anteriormente, que son para preguntar cómo estás, cómo te sentís, ¿sí? Aparecen algunas que ya las vimos, como how are you, how are you doing, how are things, cómo están las cosas, ¿sí? How's everything, cómo está todo, how it's going, que es la misma que vimos en la placa anterior, que es solo que acá el verbo está contraído nada más, y bueno, how do you do. Bien. ¿Cómo respondemos a esas preguntas? Bueno, how do you do? Ya les expliqué que en contextos formales se responde how do you do, ¿sí? Es como retórica la respuesta, ¿sí? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Cualquiera de ellas nos está preguntando cómo estamos, ¿sí? O cómo están las cosas en nuestras vidas. Entonces, podemos contestar de dos maneras. Si nos sentimos bien, when you are well, cuando nos sentimos bien, hay diferentes maneras. Estos son solo algunos ejemplos. I feel great, me siento bárbaro. Very well, muy bien. Thank you, gracias. Fine, bien, gracias. Thank you. I'm okay, estoy bien. All right, todo bien. Couldn't be better, no podría estar mejor. Excellent, bueno, eso sí lo saben. Not bad, no tan mal, ¿sí? Can't complain, no me puedo quejar. Bien. Cuando no nos sentimos bien, cuando estamos así con un poquito para abajo, con algunas cosas que nos preocupan o tema de salud, decimos not too good, no tan bien, not so great, ¿sí? Y que son prácticamente parecidos. A little under the weather, ¿sí? Me siento un poquito descompuesto, mal, ¿sí? Lo mismo que I'm poorly, cuando decimos que estamos descompuestos, no nos sentimos bien. I am tired, cansado. I feel awful. Me siento terrible, o sea, awful es una palabra que tiene un significado, un contexto bastante negativo, o sea, me siento terrible. A bit better, un poquito mejor, ¿sí? Bueno, entonces, estas son algunas formas que ustedes pueden contestar con How are you? En algunos ejercicios les pueden aparecer otras, ¿sí? Siempre es, a ver, se da una parte del vocabulario, no todo. Pero pueden aparecer algunas otras expresiones que las vamos a ir incorporando. Ok, up to here.